que con una condición magnífica, una condición física magnífica llegó nuestro Alan Calvo <laughs> a su compromiso, Dominica. Puede claro. pasar todo, ¿verdad? Todo, Pati. Nos puede, nos puede pasar todo y aquí estamos. Pero aquí estamos. Aquí estamos cumpliendo <laughs> nuestra cita puntuales. ¿Y el, el día de hoy con qué? ¿Con qué tema? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Pati, porque vamos a platicar acerca de una aplicación que se llama I Love PDF. Y es que eh, en muchas ocasiones. O sea, ya estás en ese nivel. Ya estamos en ese nivel, Pati. Amas el PDF. Bueno, está bien. Muy bien. Amamos los PDFs aquí. Ajá, muy bien, muy bien. Y es que en muchas ocasiones eh, nos solicitan mandar determinados documentos en este formato para, para que sean legibles o, o para que no se puedan modificar de alguna manera. Te iba, te iba yo a decir que es un PDF. Para ti es muy común, para nosotros. Claro. En esta. Jerga, pero este, ¿qué es un PDF? ¿Qué es, quiere decir? Eh, PDF quiere decir es un eh, documento en formato. Eh, ay, se me fue la palabra. Este, en formato. En un formato portable, específico. Este, este, sí, ajá. En exacto, un formato ajá. en el que ya no se va a poder modificar. Si voy a mandar una carta. Ajá. Cuando la mande, salvo una mano hacker ahí fantástica, no van a poder modificar un documento que ya firmé. Claro. Un documento que estoy mandando para revisión. Exacto. Una conferencia que voy a, a ofrecer. ¿Qué más? Este, eh, bueno, documentos un... que nos piden incluso para hacer algún trámite, exacto. Este y los podemos enviar por correo electrónico. Entonces, muchas veces los tenemos o los redactamos en formato Word, en PowerPoint o en Excel. Exactamente. Entonces, esta aplicación nos va a permitir convertir estos archivos en formato PDF para poder enviarlos. O, por ejemplo, si tenemos un, un documento en formato PDF y son varias hojas, varios documentos que tenemos ahí, sí. también nos va a dar la posibilidad de eh, separarlos. Vamos a poder unir muchos documentos en un solo PDF o vamos a poder separarlos, incluso convertirlos de PDF a formato Word para poder editarlos. Entonces, esta herramienta, nos, bueno, esta aplicación nos ofrece muchísimas herramientas para poder este, gestionar todos nuestros documentos, Patti. Eh, pregunto: ¿es una aplicación o ya viene.? Eh, de oferta en nuestros teléfonos. <laughs> no, esta es una aplicación. Hay que, hay que bajar la aplicación. Exactamente, okay. hay que descargarla, descargarla desde Play Store o App Store. Muy la descarga es completamente gratuita y eh, tiene eh, un costo, si, eh, por ejemplo, tiene dos opciones para utilizar la aplicación. El, el servicio básico es gratuito y nos da tres, tres archivos para poder modificar al día. Y si nosotros queremos hacer uso de la versión premium, bueno, hay que pagar una cuota mensual. Uh -huh. Sin embargo, con la opción gratis que tenemos es más que suficiente, más que suficiente para suficiente. poder hacerlo. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y podemos utilizarlo tanto en un dispositivo Android como iOS. Y también está la versión disponible para las computadoras, entonces para el escritorio. Entonces lo podemos tener instalado en nuestro escritorio, en la computadora, en el dispositivo móvil, o incluso podemos acceder directamente uh -huh. al sitio web sin necesidad de descargar este, aplicaciones. Porque la computadora de, de escritorio, pues, sí lo trae. Ahí le buscas... Tan, por también ahí la descargamos. Y también ahí lo trae, la Exacto. De, también lo podemos descargar lo puede, ahí para Muy bien. Muy Entonces, ¿qué te parece si vemos cómo se utiliza? Sí, me parece muy bien. Sí. Eh, vamos a reconocer este, esta aplicación porque tiene un corazoncito justamente de I love y dice PDF. Sí. Entonces, vamos a pulsar sobre la aplicación y... Abre esta página. En la parte inferior tenemos un menú. Tenemos archivos, herramientas, escáner, porque también nos permite escanear documentos al momento para poder eh, cargarlos en la plataforma y gestionarlos o editarlos. Sí. Entonces voy a pulsar en la opción que dice herramientas. Y aquí me ofrece eh, distintas. Por ejemplo, dice imagen a PDF, Word a PDF, Excel a PDF. PDF a Word o PDF a Excel. Entonces voy a deslizar la pantalla para conocer todas las opciones que están disponibles. Y incluso aquí en la parte inferior me da la posibilidad, ti de crear un PDF desde cero. Entonces yo toco aquí y voy a ir escribiendo. Sí. Paso a paso las hojas que yo necesite, los archivos, agregarle imágenes, lo que yo necesite voy a poder hacerlo a través de esta plataforma. Uh -huh. El día de hoy nos vamos a enfocar justamente en convertir un archivo Word a PDF. Entonces vamos a seleccionar esa opción. Voy a ir a la parte superior y voy a tocar en donde dice Word a PDF, que es la segunda. A ver. Y entonces me abre esta página y Aquí es, me muestra los archivos que yo tengo cargados en esta plataforma, pero como no voy a utilizar ninguno de los que yo tengo en la aplicación, sino alguno que tengo eh, en el dispositivo, en la memoria interna, voy a pulsar en el símbolo de más que está aquí. Y entonces me abre una ventana inferior y me dice, a ver Alan, ¿de dónde quieres cargar este archivo? ¿De tus archivos? ¿De las fotos? ¿O quieres abrir la cámara de tu dispositivo? Entonces yo lo tengo almacenado en los archivos de mi teléfono, entonces voy a tocar esa opción. Y abre los archivos que yo tengo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, aparece la W, que es de Word, que sí. es el, el formato en el que está este, este archivo. Voy a tocar el primero. Y ya que lo seleccioné, me da la opción de abrirlo en la parte superior derecha. Dice abrir, voy a tocar aquí. Y entonces, vamos a observar, vamos a ver, ahorita que lo cargue, aquí está. Ya lo cargo dentro de mis archivos en la plataforma. Aquí dice, si tú me olvidas, que es un, es un poema de, de Pablo Neruda. No, no, no pienses eso, no pienses eso, muchachos. No, no pensemos eso, por Ajá. favor. Pachi. Entonces, voy a seleccionar este archivo y en la parte inferior dice Word a PDF con un botón rojo. Voy a seleccionar esa opción. Y okay. empieza a cargarlo. Dice procesando, subiendo, descargando y dice completado. Y dice, cero de tres tareas gratis disponibles para hoy. Entonces, muy bien. Completado. Y voy a pulsar en ir a archivos. Y aquí me muestra el archivo en PDF. Aquí ya está. Dice, si tú me olvidas. Y a la derecha hay tres puntitos. Voy a tocar esa opción para poder compartir este, este documento, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp o por cualquier otro medio. Entonces, una vez que me abre este menú para ti, voy a seleccionar la opción compartir. Y me abre esta ventana. Entonces, yo aquí puedo elegir enviarlo por correo electrónico, por Messenger, por Telegram, por WhatsApp o subirlo incluso al Drive, que es la nube, Ajá. a Google Drive. En esta ocasión, vamos a enviarlo por correo electrónico. Entonces, voy a elegir Gmail. Voy a seleccionar esta opción y me dice: ¿Para quién es este correo? Entonces, vamos a mandarlo a la zona tecnológica. A ver. Es zona tecnológica arroba aprender a envejecer.tv. Una vez que lo tengo ahí, puedo escribirle asunto, le pongo prueba PDF, por ejemplo, y comparto el documento. Entonces empieza a enviarse y listo. De esta manera podemos convertir los documentos que tenemos en formato Word u otro, u otro formato. Este, a PDF y poder compartirlo con algún contacto o algún trámite que estemos realizando, Pati, a través de correo electrónico o de las diversas plataformas que nos ofrece nuestro dispositivo móvil. Me encanta que él con toda con la mano en la cintura, pues le pica, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Sí, le haces acá y ya, y lo mandas y ya llegó. Y, y tú vas en el... ¿Cómo se baja la aplicación? Ah. Pero vamos pasito a pasito. Ahí me quedé. No, 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 pero, pero es, es muy, muy interesante cómo hemos ido avanzando de alguna manera claro. colectivamente. Claro. Porque eh, me he encontrado a personas de que, oye, te mando o la foto o lo que sea. No, dice, si veo Alan. ¿No? <laughs> sí. Entonces es como, como poder compartir. Así como se comparte el miedo. Ajá. Claro. Puede compartirse el que estamos avanzando colectivamente. ¿no? Claro. Entonces, un... bueno, ya nos decimos que no, no, hay que preguntarle a Alan o ya aprendí con Alan. <laughs> en cosas muy relativamente fáciles, pero que cuando no las conoces, Alan, son muy complicadas. Por supuesto. ¿no? Un documento así. Y, y por ahí te propongo que un día nos enseñes a cómo mandar la, fi la firma. Ah, claro, por supuesto, también. Que firme también. usted un documento y te dice cómo voy, a, cómo le firmo aquí. Vamos a ver cómo firmar también documentos para ti. Eso, eso estaría, eso. eso estaría muy bien. Bueno, mi querido Alan, un placer siempre estar placer. contigo, conversar.